Guys, the giveaway ends tonight at midnight. So get your entries right now. Tonight at midnight is the deadline. Shop now. This is your last chance to get entered to win this Turbo GMC on 26 intros. Get your entries. Like I said, every $10 spent, it's 15 entries to win this truck. Since we started the Black Friday special, so from Friday all the way on, whoever shops since then, every $10 spent, 15 entries. Shop now. Link in the description and on the first comment, drop a comment and hit the like button. Get your entries. Holy macaroni, what's going on, guys? Freddy back with another video. And guys, it's hard to drive and do the stick shift thing at the same time. But guys, I'm headed to the shop. I just got a haircut. Much needed haircut, because I haven't gotten a haircut in a while. So guys, I'm headed to the shop. I'm riding the GTO, like I told you guys. On my last video, this video, we're gonna be racing Danny W06 with his Trans Am on this GTO. And I'm just gonna on my lawn. The shifter had broke, but JR went ahead and welded it up and it's working pretty good. So let's head to the shop, guys, and see what the hell we get into today. Hey, déme por. Pasé a comprar unos taquitos y de una vez le voy a llevar unos a los guys. Because today is gonna be a fun day. Algo bien. Flacosón. Ahí les va, vale. Deme, bro. Ya llegaron los tacos de. ¿Cómo prender esta chingadera? Deme, boy. Oiga, ¿cuál quiere que le prenda de volada? Hoy queda su madre. Ya está. A ver. ¿Qué traes ahí? ¿Qué traes ahí? Voy a chingar y tú lo sabes. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Damn. No creo. ¿Por qué le pusiste track pack? ¿Qué, güey? ¿Le vas a tatear o no? ¿A poco son los de Woody, güey? No, son los míos. ¿Te los ordenaste? Son los que le voy a buscar otra vez. Pero se miran bien salidotes. ¿Ya con su llanta? No, sí le van bien. ¿Ya lo manejaste? Ya está testeado. ¡JR! ¿Está listo para ti, Denis? ¿Se lo está tragando o no? Lo que se va a traer va a ser el pinche fire. Cállate los cinco, era como trae la llanta ya. Güey, es que la borde nada más chiquita nomás. Esas eran las que traen las GMC. Bueno, I used to race with the other wheels. ¿Cómo ves, JR? ¿Crees que me va a ganar? Sácale aire, sácale asiento, sácale todo. ¿Qué le vas a hacer? ¿Qué? No, güey. Va a tronar la verga, mira. Está bien metidote. Ya estás tocando el destino. Oh, sí, pero eso fue de ayer. Ya lo arreglé. ¿A poco ya lo traes con, desde ayer con eso? Pues ayer fue donde hicimos toda la producción. Le hicimos test hits y todo. ¿Sí? Se lo paró todo el día terciando. ¿Sí corre bien o no? Ya, dígame la verdad. Está bravo, güey. Está bravo. No, ¿para sí, qué más que la otra vez motor sin llantas? Más que la pinche sin llantas sí te chingado, bro. Tío. Dani. ¡Cuánto el cabrón llegar! Te va a ganar a lo mejor, pero por el la pura nariz, si acaso. Va a estar buena la carrera, güey. Tienes que bajarle el aire a aquellas porque ya ves que... ¡Las trae desde la otra vez, dale, chao! Pero pues tiene la traída a Madrid. Hay que checarle. Yo traigo una chingadita. Hay que checarle que cuánto traiga. ¿Se ve chingado, bebé? Y se ve más perro, güey. Los huevos lo hace ver más perro. Ya nomás le faltan los de frente y luego agarrarle la llantita más chiquita. ¿Qué size son esos? 17s. Lo más que como este lado lo había chingado y se había salido, ¿te acuerdas? Por eso está raspando. ¿Esos son 17? 17s by 10. Chiquito. A ver, pensá que traemos todavía los otros rines. ¿Qué dijiste ayer cuando te hablé, güey? ¿De qué? De que te iba a traer con... Oh, güey, ¿qué dijiste? Ah, me lo voy a chingar. Te voy a traer las llantillas sí, esas feas. Vamos a patinar. Y ahorita todo diferente. Les dije, guys, les dije. Vamos a ver, lo único que tiene es que estos están más livianos. El ¿vale? único que lo va a ayudar. ¿Qué? Están más livianos. Yo pensé que iba a traer las llantas. Y ahorita lo está pensando, mira. Sí, sí, lo corro. ¿Qué, Dani? ¿Ya listo o qué? ¿Está listo ya? Ya le quito weight. No, va a hacer unas pinches push-ups. Lo voy prendiendo para que vaya calentando. Deja, quito mi rioma también. Vamos a ver cómo se va a tratar Dani. Mira lo que está aquí quedando sacando, mira. Mira, sacando, güey. Dijo que no sé ni de qué chingado, ¿no? Ese no pesa tanto. Lo vamos a quitar a la chingada. A ver, un desarmador. Todo lo que se le pueda quitar. Deme, boy. ¿Listo, Bali? Listo, pal. Listo, dijo aquel otro Bali, Scarface. A ver, ¿qué haces? Chance contra el A ver, ponte los pinches corribones ahí. No, no jala, Bali. Ya le bajé el sonido. No, hombre, Bali, no te digo, Bali. Te lo pusiste desde muñeño. No, hombre, oh, el cajón. Sí, güey. Thank you.
Ah, si se de res, vamos a ver cómo corres, cabrón. Te van a echar. No, tú no, tú no puedes echar aquí, ¿no? Nah, puro J y Fai, puro elote, puro elote. No, a ver cómo le echa que te lo llene, que lo llene. Lo vamos a correr. ¿Pero de cuatro? De 30. ¿De 30 te tateas? ¿De 30? Y luego, pues, este nos va a ir siguiendo. Este nos va a ir siguiendo y nos va a grabar de atrás. Vale. Una caladita sí le doy. Pero que conecte el auxiliar, el papa, que ponga música. Ponga, para que ponga música. Para que ponga la de placosa en mi estilo. Es el secreto. Es el secreto ahí. Es la batería extra, vale. Es que es Tesla, ¿no? También. Tesla ahorita lo cargamos por ahí. ¿Dónde está? No he hecho gas. Ahorita anda eléctrico el pa. Hasta la gorra para atrás, vale. La gorra para atrás para que los aerodynamics. Me pa'. ¿Qué viene a tu fire chicken? A ver, báilalo. ¿Camaro, no? Es un Viper. Oh, ya. ¡No mames! ¡No mames, güey! Se fue quemando a la verga todo, all the way. Ese carro todavía no se agarra, güey. ¿Te digas cómo se colió? ¡No mames! ¡Ey, se colió bien feo, güey! ¡No, pinche carro se va hecho verga! ¡No, hombre, vale! ¡Chinga! Pues ya te dio otro pedo. Sí. No, no, trae huevos el carro, güey. ¡No mames! ¡Te voy a estar quemando! ¿Eh? ¿Te voy a estar quemando? ¿Te voy a estar quemando? ¡Es esta, Freddy! Aquí está marcado ahora. En este está marcado. Ah, no está tan mal. ¿Pero qué? ¿Sí le pisaste o no? ¿A poco tiene tantos huevos este? Y güey, despegó bien. Entonces no quemó. Levantó, quemó, pero güey, porque la pinche de esta estaba quemándola, güey. Eso era, ey, no. Pero como quiera, sí patinó poquito. Poquito, bien, le enderezó, pero no fue nada. Le paramos. No, pero sí se pesó. Sí, no, pero otra de 30. Sí le pensé antes bien. ¿Ibas, sí, ibas a lo que iba? Voy a bajar otro gear. Ándale. Yo iba en first gear. Nah, yo voy en third gear. No, bájale, güey, bájale, Dani. Y luego lo avientas con la mano. A segunda, ponle segunda. Que pinche del arco ya te va de volada para. Dale, dale, vamos a darle. Pero se pescó bien gacho. No, esta madre ya se pesca con esas pinches llantas. Si ponemos truchas con este shifter, vale. Tienes que darle bien la maña, vale. Ahora sí le bajé el gear. Ahora sí brincantes. Voy a hacer algo más perrón. ¿Se les apagó? No mames. ¿Se fue bien ese, güey? No, no como llanta. ¿Le aflojé? No. Salimos patinando también. En el track va a estar bueno. Ya tenemos cuatro carros.
el güey que en lo alto se va, se va. En lo alto tiene más caballos ese güey. No le quiero aflojar al güey. Hijo de la verga. ¿Cuándo no le aflojé yo? Ey, pero extraño, vea. Este tunta bien perro, vale. Sí se puede ver que pinche tunta perro. Porque para que se quede con un 4-way stroke está medio cabrón. Lo único de aquel que es estándar, uh-huh, stick shift. Todo es el problema nomás. Y no agarra muy bien la llanta. Yeah. No, pero como que era así se pesca a diferencia. No, y a diferencia con la otra yo venía a chingarlo con la otra llanta. Feo. Y no va a ser nada del tipo, va a quedar patinando. En el traque va a ser otra cosa, que este es automático. Ajá. Hasta con los Corvettes también. ¡Ah, me voy! El zapilote de luces. El zapilote está perro. El traque yo creo que va a ser otro pedo. Me chingó. Está bien perro, GTO. Sí se pescó ahora sí ya, güey. Sí se pesca. Pero hay que arreglar eso de las llantas. De primera, güey, se me apagó a la verga. ¿Ocupas? ¿Sabes qué es lo que le falta? Los amortiguadores. Amortiguadores, la llanta más delgadita. Nada, yo siento que los puros amortiguadores. Y hacerlo automático. con los puros amortiguadores, ¿tiene no? Es como que era, como no sirven. Sería mejor coilovers de una vez, porque hace los ajustes, Vargas. Haz de cuenta para que no haga el meneo ese, ya no lo hace, se queda derecho. Ya no pegan. La primera, Dani, ya después ya le agarraste la onda a los cambios, güey. Claro, para que despegue, perdón. Sí. Por eso yo quiero que traque, porque de parado le va a dar todo. El despegue de ese güey está bien perro. De chinga la cinta. De despegue, ¿no? Sí. Mira, vamos a llevar al traque. Si ya en el video salió contra la cinta de despegue y se la llevó. Porque iba patinando, güey. Y bueno, si En el traque vamos a ver C10 contra Trans Am, luego GTO contra Trans Am. Y tú también querías el Corvette, ¿verdad? El Corvette también, y el Willy también. Y el de Gallito Willy también. Se va a hacer un despapay. ¿No quieres la cacerola también o qué? No, quiero la Mercedes. La abejita. La abejita ni te metas con ella. Nada. Tampoco traigo motor, ¿estás viendo? Traigo motor. Un enfrente y otro atrás. 6 y 8. Ahí está, guys. Mucha gente quería ver la carrera esta, güey. Muchos, GTO contra el Fire Chicken. Nomás un LS1. Dije, si no le pongo llantas, sí me iba a chingar. No, ya me dijo ahorita que venía. No venía a chingar. Hoy, que venía a chingarte. Hoy venía a ganar. Un LS1. Pero le dimos una sorpresa, mira. Ahí está. Con llantas, tú ves, la cambiaron. O sea, Se va viendo cada cambio, boom, boom. Nah, pero este carro también ocupa un zoom. Es para que traiga más. 408 stroke, ¿cómo no va a traer más caballos? Pero no, güey, pues yo no le sé muy bien. No, pero sí ocupa un zoom. Necesito más práctica shifting. Sí, más, tiene que ser. Porque más le haces Mears Gears también, sí, se te pasa. Sí, no, con otra, hay Mears Gears y ya venías tú y que lo meto y ¡guau! ¿Listo? Pero es que aquí está livianito. Ya le agarró la ¡Attack! Con la Mercedes. ¿Mercedes? ¿Te vas a saltear o no? ¡Puta madre! No estaba diciendo pues otra vez. Ya le gané, ya quedó satisfecho. Ah, ok, ya con la mierda. Yo vengo acá con la pinche rata. ¡Ya se llegó! ¡Ya viene la pinche línea! ¡Ya! Y luego pensando en la pinche llanta que va humeando, ¿a qué hora se explota la gente? No, ya había llanta un maderón, miren. Yo acá le estuve. Ahí están los videos de aquí. Ahorita ahí se los pone. Mira. ¿Cómo mete el cambio, güey? Se arrana y. Sí, es donde pega, ¿verdad? Mira, güey, pinche tito está bien perro, güey. Mira. Mira, güey. Ahí pitó las llantas, fíjate. ¿Sí? Fíjese, Gio. Ahí pitó las llantas, mire. No canso de, ¿sí? No, güey. Es que estás quemando con el pinche Fender. El carro se aganchó. Lo único que le dio es el eso que le metió ese Rosso, el Chutrack. Ah, el tuyo. Sí. Es por eso que trae el despegue de estos cabrones. Ahí se ve cuando despega primero. Ahí se ve cuando despega primero el tranza, mira. Pues tú también le dices, primero, tú. ¿Cómo se va? Se le va a hacer el despegue. No, güey, mira. Esa fue la primera, güey. La primera iba en tercera lo que es primera y segunda van parejos, pero ya en cuanto empieza a meter tercera este clavo, tercera. Cuando empieza a meter tercera, ya ahí valió, verga. La tercera se siente bien recio aquí. ¡Oh, la madre! Esa fue la última. Ahí ya te había alargado, güey, mira. ¡Oh,
hombre, güey, casi igual. Ya te había pasado. Tuviste que frenar porque no me alcanzaste a pasar. ¿Qué te dije, Vali? No voy a frenar porque este va a decir que me ganó. Digo, si no le suelta a él, yo no le suelto. No, la pinche trailer bien frente a Dios. ¡Ey! Hasta ya me dijo, suéltale, suéltale. Ya vamos así, güey. Y mira los paredes. No se estaba viendo ni otro. Están igual, en el traque va a ser otro. Va a ser historia. Allá en la callecita aquella también se han de pescar bien. Parece que vamos a tener que ir a la callecita aquella. ¿Lo vamos a tener que ir al traque también? Porque quiero que haya troca. Aquella no como tanta llanta, Dani, ¿eh? Ya no como tanta llanta. No. Ya la aflojé y dije, no, pues ya voy a quemar, la aflojé. ¡Otra! Mira, ese todavía lo va deteniendo los fenders, que va quemando llanta. Va quemando llanta. No, este carro te va a dar una empinada en el traque, tanteate. Si no le haces tune, el traque se lo va a llevar atrás. Así era, lo va a dejar. Claro, está más livianito, este está más pesado. Pesa lo mismo, güey. Estos pesan más. Damn it, boy, guys, se armó. Over pulled up, of course, he wants to race his bike. And that was gonna be... Yo tengo casco, para que vea. It's gonna be Omar's bike, the 250, is a 250? Versus Galvancillo. 4-stroke. Galvancillo took mine out and he beat him. 2-stroke, 4-stroke. That's what I said. You said that's a 4-stroke. I said that's a 2-stroke. I know my bike life, boy. Whatever. Hey, so how badly did Galvancillo beat you with mine? I got him. With the KTM 450? I got him from the beginning. Hey, boy. All right, let's see, let's see. Pero de donde a donde, okay? I don't know, let's go find out. Let's go. Hey, wait. Boy. So they go race from that way, this way. Who you got? La de Omar trae más, a veces it's bigger, so I think it's... But Galvancillo has a quick takeoff. He's got a lot of torque. Yeah, man. He's got a lot of torque. That's too long. Yeah, I got almost... I guess Omar for the win. But that was too long of a race. I mean, this is a two-stroke. Hey, boy! Saca la 450. Ahora, déjala, traigo. All right, Galvancillo, you don't go grab my bike. KTM 450. Don't interrupt. We raced, and I got him for like first, second, third, and after fourth, ya me chingó. Hey, he's gonna race you right now with mine. He didn't move the settings. I got settings. I'm gonna put it on. I love my settings the way it works. Let me see it where it's at. Turn it on. Two. Mine is on one. Right now, I'm finna change it so you see what that 450 power is, my boy. I'll tell you right now. He's gonna beat you. We put money on it. It's a whole different story. On the concrete, on the dirt, you won't. It's the same thing. You won't. All right, go ahead. Bring it on the dirt. It's the same thing. That's a whole different story. All right, let's get it. Ahora sí. Le prendí el turbo. That's my driver. Is he driving? Yeah, because I can't drive it. Galvancillo es el, ¿cómo se llama? El co-pilot. No, no, los que agarran los caballos. Oye, ¿quién viene? El jockey. He's a jockey. Okay, guys, so it's Omar's 250 versus my 450 KTM. It's gonna be a race, man. Shit, we race everything. ¿Con la chiquita? Sí, la sacó. ¿Le ganó? Yeah. But it was a long run. That 450 got power. El jockey, Galvancillo. Jockey and a jockey. The shit, Omar, the shit. Me ganan la mía, pero esto viene a salvarme. Esta no se raja. Dijo que te ganó la primera y segunda. Ya no era. Switch it on map 2. Oh, I put it on map. You beat him when it. Hasta you... en el modo 1 le gané. Por eso esta la de lo dejé bien feo. No tan feo. Hey, la 450. Yo primero tres. Ya venía frenando, ya no estaba acelerando. Ya yo te miré. Ya venía ran. Mira. 450, boy. It's a whole different story on the dirt. It's like V6 versus V8 again. ¿Qué te creas, eh? Got something you know what I'm saying? A ver, so what happened, Omar? I'm not complaining, I'm explaining. So on the second one, when we raced with the 450 and the 250, we're already close to second gear. We're already going through first gear. So as soon as we're close to second gear, he just, yeah, me agarró. So I ran out of gear. He got it at the end. But the first one, we're like literally close to like just dead stop. So we're just oiga, like oiga, que te dio una miada, güey. No creo. But I know he...
I knew he was gonna get me. I just wanted to see how bad it would have been. But on the dirt is a whole different story. What's the difference on the dirt? It's the same thing. Catching traction, try to f*** with your throttle. ¿Qué tienes que decir a eso, Gonzalo? ¿De qué? Dice que en la tierra se la pela. On la tierra te chingas. No me vas a chingar, pa. En la tierra sí, ahí, there's a straight shot right there on dirt. Crosby. Cuando vamos a Crosby. Ah, dirt, Crosby's all sand. Es the same thing. You don't catch traction on sand. Sand, dirt. Echamos agua. Este vato es experto, él jugaba motos allá en México. Let's go. Ahí estamos. Ah, vamos por la pantera. Vamos por la pantera, sí. Vamos, vale. Vámonos. Yeah. Omar thinks he can beat me with the... Guys, so Omar thinks he can beat me in the GTO. You called me out. I didn't say I think I can beat you. You said you were gonna win. I didn't say anything, bro. Oh, okay, so he retracted his words, but... Hey, I ain't gonna race if you keep on okay, okay, now the same. So I told him, let's race. It'll be a fun run against his bike. His bike is pretty quick. Now, his bike is a lot lighter than the GTO, but the GTO is hooking right now, so... We're gonna do a little fun run. This is gonna be the finish line. I don't know if we're gonna run from a dig or from a grow. Oh, my man, we gonna run from a dig or from a roll? From a dig? From a dig? You gonna catch him. Out of me if it was a roll. All right, I'll do it from a dig so you have a better chance. Don't cross me, cause I'll run your ass over. You ain't ready, Omar, you ain't ready. Eso lo que va a pasar es que se va a caer. Lo que va a pasar es que se va a caer ese vato. No le sabe a la moto. You ready? Míralo. Está todo agüitado porque sabe que va a perder. Ready? 1, 2, 3. Todo vuela, papoy. Yeah. Arrancó con madre la motillo también. Dicho, la tío. Poquito más y me chingaba, güey. Esto faltaba que me chingara. Neta que sí, güey. Yo sé que ya valió verga. Pero no, todo bajo control. Ya valía verga la troca, ¿eh? Ya se... Mira lo cerquita que pasó. A la verga. De puro coraje que porque ya le ganaba. Después el pan frenó. De ver, corazón. No, ya dije valió verga. Ven, ya párate, ya se llevaba tu troca. Güey, yo dije, a la verga, ya valió verga. 1, 2, 3. Mira. Tienes que acelerarle mucho más, Freddy. Ah, sí, que sí. Mira, ahí lo ve. Ahí lo pasé. Vuela todo, vuela, papá. Un poquito más y me chingabas, güey. Yeah, I just no podía agarrar, I tried to control it. If you would have took up slow and stepped on it, you would have beat me. Oh, aquí se fue por las slits, ¿verdad? No se lo agarró. Tiene la cámara, ve la cámara. ¡Ya! Soltó la cámara en la mancilla, creo. ¡Mira, Alfred! ¡Lo siento, mira! No, no, este güey. No, ya dije, pobrecito el Omar. ¿Cómo va a arreglar su troquita, mi güey? Ya no sabía ni qué hacer. Good run, Omar, good run. No, sé. Güey, puto Omar lo trajo la moto acá. Hey, güey. Poquito. Oh, está en tu teléfono, en la cámara. Sí, en la cámara, ahí se ve. Se le paró este güey la moto. Y yo dije, va. Eso es verdad. Guys, pues aquí se va a terminar el video. Thanks for watching. We did a little bit of racing here, there, and everywhere. The GTO jaló con madre, ¿la pa? Yeah, se ganchó. Se ganchó, machi. So we're gonna end the video, guys. Remember, the giveaway is almost over, so get your entries. Every $10 gives you entries, so go over there, shop now. The link is on the first comment and on the description of the video. Also, guys, drop a comment. We'll be picking people from the comment section to give them free stuff, either
a mystery box or $100 cash through Cash App. I don't know yet. But yeah, so we go in the video. Ahora se queda jalando la mamalona. If y'all haven't subscribed to the Project Toy Garage channel, go and subscribe so you guys can see what Vargas is doing to this one. Un pinche jale bien mamalón. Big shout out al compa Nikos for bringing it over here. And go subscribe to his YouTube channel también. That shop, Baytown, Texas. So guys, we just dropped a lot of merch on the website. New merch. Go over there and pick something up. And yeah, get your entries. Ahí estamos, guys. Thanks for watching. Subscribe to YouTube channel. Catch you guys on the next one.